Acciones se realizaron por su presunta vinculación a sicariatos, secuestros, tráfico de drogas, armas, robos y entre otros delitos. Un operativo coordinado por la Fuerza de Intervención Anticriminal dejó 101 personas capturadas en un trabajo ejecutado en 6 provincias del país. 91 personas fueron detenidas en flagrancia y otras 10 tenían orden de captura. 36 personas detenidas en flagrancia por tráfico de drogas, 30 personas por tráfico de armas, 21 personas por robo de vehículos, 4 personas detenidas por el delito de asesinato. Y las 10 personas que han sido, que fueron puestas a órdenes de la autoridad competente bajo la figura de boletas de detención. 23 allanamientos a través de 57 operaciones anticriminales se ejecutaron en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Santa Elena. Con la finalidad de poder identificar a las personas u organizaciones que están dedicadas específicamente a los delitos de homicidios intencionales, robo de vehículos, lo que es secuestro de extorsión. Según la policía, 21 de los detenidos estarían vinculados a organizaciones terroristas. Tomando en consideración 11 personas del grupo de los Choneros, 6 personas del grupo de los Lobos, 2 personas del grupo de los Lagartos, 1 del grupo terrorista Los Águilas y 1 persona del grupo de los Tiguerones. Entre las evidencias se incautaron armas, drogas, más de 250 municiones y otros indicios. La aprehensión de 29 armas de fuego de diferentes subcategorías. En este operativo se ha procedido a la aprehensión de 8 vehículos, 6 motocicletas. El trabajo de la Fuerza de Intervención Anticriminal a nivel nacional ha desarrollado 625 operaciones con 285 allanamientos que dejan a la fecha casi 1000 personas detenidas. La aprehensión de 792 personas y paralelamente la aprehensión de 8 toneladas, 798 kilogramos de droga. La neutralización de 378 armas de fuego, 6 granadas, 7.426 municiones. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. La Policía Nacional capturó en el Cantón Durán, en Guayas, a 5 hombres que se movilizaban en 2 automóviles con un buzo de uso militar y 2 armas de fuego cargadas. Según las investigaciones de los uniformados, se tratarían de miembros de una organización delictiva que se dedicaba específicamente a cometer secuestros y que minutos antes intentaron raptar a un ciudadano. Entre los aprehendidos están 2 adolescentes.